¿Y ahora en qué estáis? Ahora estamos en First Date, en el programa de La 4 con Carlos Sobera. Repartiendo amor. <laughs> Dice, haciendo que las parejas se encuentren. Dice, esto es como ¿cómo es el dicho ese de, en, cuchara de en, en, en casa del herrero, cuchara de palo. Pues lo mismo, repartiendo amor, pero no tenemos amor. <laughs> bueno, no tendrá amor ella, yo tengo amor de todo el mundo. <laughs> bueno, vale. ¿Y no se ha tirado los trastos alguno de los que iban a buscar pareja? Bueno, bueno eso siempre está la de... Y una cita con las camareras, pero bueno, en general con todas. O sea, no... Sí, ahí en general con todas, porque si me sale mal esto, yo muchas veces digo, si te sale mal, te vienes conmigo, pero todo un poco en plan broma. Y también estamos en teatro, en el Teatro Lara, con Satisfaction, que son en, en, de momento los martes de agosto, a las 8 de la, de la tarde, y después estaremos en los cines Luchana los viernes. Eh, ¿En qué consiste la obra? Contadnos un poco. Satisfaction es una obra de ciencia ficción, Comedia. Com comedia. Y es muy atractiva porque nos, nos lleva a la época del coche, vamos, de, de Regreso al Futuro. A eso, de Regreso al Futuro, de toda aquella época, de los rolling, de la canción de Satisfaction. Pues eh, mezcla un poco todo esto, pero la gente que nos hemos criado con Regreso al Futuro, eh, pues. Como que te revuelve todo aquello te y te lleva es a otros lugares. Está a otros lugares, está muy bien. Y además hay un factor sorpresa que no podemos desvelar, pero que es muy, muy, muy interesante. ¿Y vosotras vais a estar con esta obra ahora en Madrid, pero vais a girar? Eh, no lo sé. De momento estamos en el Teatro Lara, después estaremos en los cines Luchana. Y bueno, si hay algún productor o algún distribuidor que se lanzara por ello, nosotros encantados, vamos. No estamos juntas, estamos por separada, nos estamos sustituyendo y hay una sorpresa en la obra. Así que animo a todo el mundo a que vaya a verlo. ¿Podéis compaginar el teatro y la tele? Sí. sí, 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 sí. <laughs> Total, todo se puede compaginar. En este caso hemos tenido la suerte de, eh, de tener unos horarios que, bueno, se puede compaginar. Sí. ¿Algún mensaje para la Tierra, para Extremadura? Pues Extremadura eh, hace mucho calor ahora mismo, pero hay unos festivales en mi pueblo maravillosos, que son los Festivales Internacionales de la Sierra, que cualquiera que quiera conocer Extremadura y Fregenal de la Sierra, que vayan ahora, que están, vamos, a flor de piel maravilloso. Y que queremos seguir currando en Extremadura también, en todos los sitios.